venimos creciendo un montón desde la primera vez que lo agarré yo, que fue, bueno, más que nada para dar una mano cuando me presenté con los chicos de la subcomisión. Le expliqué, bueno, que no tengo mucha experiencia como entrenador, sí como jugador. Soy jugador de Rosario Central, de Rosario. Y bueno, venía más que nada con eso, con la experiencia como jugador, y bueno, era para dar una mano al equipo que estaba sin técnico. Igualmente tampoco estoy solo, tenemos un equipo, un cuerpo técnico grande que nos da una mano entre todos, así que eso también está bueno. Y bueno, nos ayudó a crecer muchísimo en poco tiempo. Así que bueno, vamos, vamos, vamos por buen camino. Estamos en expectativa, yo le decía también a la subcomisión que para nosotros esto es un proyecto a largo plazo. Nos estamos preparando para el año que viene, sería. Pero bueno, así todos los resultados acompañan y bueno, las chicas están contentas. Bueno, entonces, ¿cómo ves al equipo para esta última recta del año? Bueno, por eso mismo, la verdad que vienen muy bien. Muy bien, incluso hasta un trabajo muy bueno de la PF, Erika Castro. Que bueno, las viene levantando, está muy bueno. Se está haciendo un trabajo muy bueno y se está llegando a fin de año mejor de lo esperado, por así decir. Y bueno, ¿cabe la posibilidad de llegar a una semifinal e incluso a una final? Sí, estamos muy ilusionados. Pero sí, tenemos con qué. Pero bueno, de todos modos, siempre digo que es un trabajo a largo plazo. ¿Cómo se encuentra en líneas generales el hockey en Talleres? Y en línea general está muy bien, como decía Marco. Si hay algo que a nosotros por ahí, no digo que no nos preocupa, pero no hacemos tanto hincapié, lo dejamos a los profes, el tema de lo deportivo. Hoy están todas las categorías, están en podio, digamos, en podio de clasificación. Y bueno, y nosotros trabajando a la par del grupo de profe, en todo lo que sea la estructura, laburar día a día para que las chicas no les falte nada y tengan lo necesario. ¿Cómo planifican esta parte final del año? Planificar, digamos, la planificación conjuntamente con los profes, mediante reuniones, ver qué hace falta, ver cómo lo van a manejar. Si bien todos tienen sus obligaciones fuera de lo que es el deporte, entonces nos tenemos que ir acomodando día a día para estar todos presentes y poder dar una mano tanto a ellos como a la jugadora, poder darnos una mano entre todos. Tenemos varios papás que nos ayudan y colaboran. Y bueno, lo vamos planificando semana a semana, mes a mes, pero lo bueno que hay una planificación. Ya los lunes o los sábados, vos ya estás viendo en el grupo de profe que hay una planificación de la que se encargan ellos y nosotros bancamos. Y por último, ¿cuáles son aquellas cuestiones para mejorar para el próximo año? Con respecto a lo deportivo, no hay mucho, te vuelvo a repetir. Las chicas lo ponen. Nosotros, enfocado al año que viene, un predio. Nosotros estamos enloquecidos con conseguir el predio de la República, que hace años que supuestamente es para talleres y no entendemos por qué no tenemos. Hoy las chicas no cuentan con un espacio físico para poder hacer netamente local. Tienen el entrenamiento en una parte, juegan de local en otra, entonces eso, la meta del año que viene es sí o sí enfocarnos en eso, o sea, o tenerlo, o queremos saber si lo podemos llegar a tener para el año que viene, para poder encararlo. Es lo que le pedimos al municipio, hoy está en el consejo, lo están analizando, pero esas vueltas no van haciendo demorar. Entonces, nosotros queremos un espacio físico para el hockey.